Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos esta tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de martes 27 de febrero. Y bueno, este lunes fue un día clave porque, bueno, finalmente se dio el comienzo oficial del ciclo lectivo 2024. Pero un comienzo un tanto, a ver, con dos realidades podemos decir. Porque está por un lado la realidad de los colegios públicos, de las escuelas públicas y también de aquellas que son privados. ¿Por qué? Porque recordemos que en días de la semana pasada se había anunciado un paro general docente a nivel nacional, convocado por un lado por la CGT y por el otro lado por CETERA, que son los gremios nacionales que nuclean justamente a los trabajadores de docentes, ¿no? De tanto nivel público como privado. Y finalmente, ¿qué pasó? Bueno, la mayor adhesión la tuvieron los docentes nucleados en UPC, en el caso de la provincia de Córdoba, que son los públicos. ¿Por qué? Porque, bueno, adhirieron a esta medida de fuerza como justamente una medida, una decisión, atento a lo que va a ser la reunión de mañana a las 18 horas en el Ministerio de Capital Humano, justamente para tratar de arreglar varios ítems que tienen que ver justamente con la recomposición salarial, pero también con el FONID, que es el Fondo de Incentivo Docente, y también otro de los fondos, otro de los ingresos que hacen justamente a la educación. Pero por el otro lado también estaban los de SADOC, ¿no? Que son los docentes privados, de las instituciones privadas, que en este caso particular están nucleados en la CGT, y qué es lo que decidieron a nivel nacional es comenzar las clases obviamente con total normalidad y esperar a ver cuál es el resultado de la reunión de este martes para decidir si se avanza con una medida de fuerza para el miércoles o no, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, aproximadamente pasando limpio en lo que tiene que ver con la educación pública, el acatamiento en Punilla fue de aproximadamente el 50%, mientras que fue relativamente normal y con normalidad las clases allí en las instituciones privadas. Esto fue lo que pasó hoy en Villa Carlos Paz. Vemos imágenes, por supuesto, de la escuela de Carlos Paz, que estaba totalmente cerrada, incluso con candado, allí no había nadie. Y por contrapartida, recién veíamos imágenes de lo que fue también el IES, que allí sí, al ser privado, fue con total normalidad. Pero nosotros estuvimos dialogando con la vicedirectora del IPEM 359, Arturo Humberto Ilía, quien, bueno, manifestaba justamente las posiciones que tienen como docente respecto al reclamo que están demandando, ¿no? Y también, bueno, un poco sobre el acatamiento que hubo en esta institución en particular. UPC, por supuesto, adhiere, así que hoy no tenemos estudiantes en la escuela. La adhesión de los docentes ha sido bastante alta, alrededor del 85%, y seguimos expectantes de las nuevas medidas que se tomarán de no haber solución. Bien, bueno, justamente las expectativas están puestas en la reunión que se va a realizar este martes, ¿no? Exactamente, mañana a la tarde estaremos muy atentos. La escuela también convoca asambleas docentes, esto se dialoga permanentemente, luego se lleva a las asambleas departamentales, a las provinciales, y en consonancia con lo nacional se irán tomando nuevas decisiones. Bien, más allá de lo que es el reclamo nacional, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con una cuestión de recomposición salarial, bueno, y también el reclamo de los fondos del FONID, ¿no? Sí, tal cual. La recomposición salarial es un tema de larga data, porque en realidad hasta el año pasado parecíamos que apenas alcanzábamos los niveles de inflación, ¿no? Es bastante complejo y este año nos encontramos con que se pierde el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Entonces, no solo no logramos recomponer el salario, sino que además nos encontramos con una cifra de alrededor del 10% que también se nos ha quitado.
es urgente la recomposición salarial y es urgente cuidar nuestras escuelas y la educación en general. Así que por todo eso es la lucha. Mañana está puesta la decisión, volviendo a lo que tiene que ver con el paro. De todas maneras, mañana arrancan con normalidad y se ve, una vez concluida esta reunión, bueno, qué pasa a partir del miércoles. Tal cual, mañana arrancamos, 7:35 para el turno mañana, a las 13:15 para el turno tarde, con muchísimas expectativas de que en las reuniones podamos llegar a acuerdos, ¿no? Realmente somos profesionales de la educación, nos gusta lo que hacemos y queremos de que las cosas se arreglen cuanto antes. Muy bien, allí pasaba la palabra de la vicedirectora del IPEN 359. Repasamos esto. Este martes las clases van a ser totalmente normales, tanto en las escuelas públicas como privadas. Pero sí lo que van a tener que estar atentos es a la reunión que se va a realizar justamente en la tarde a las 18 horas, que es allí a donde, bueno, se va a tomar una determinación conforme al acuerdo que puedan llegar a tener entre los trabajadores, los gremios, por supuesto, y en este caso el Estado, por supuesto. Sabemos que es la reunión que se va a realizar en Buenos Aires en el Ministerio de Capital Humano. Así que atentos porque va a ser justamente condicionante de si el miércoles se da con normalidad las clases o no. Vamos a pasar de tema ahora y vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes, porque se viene el día y en este caso están impulsando una charla, ¿no? En el marco de esto nos hablan Carlos Alberto de Abato, que es neurólogo, y también la directora del hospital de aquí de Villa Carlos Paz, Andrea Garrido. La charla es por el día en el que se conmemora, digamos, lo que son las enfermedades poco frecuentes. ¿Qué son estas enfermedades? Son enfermedades que se producen en la población justamente de forma rara o poco frecuente, con una incidencia que es de uno o menos de uno cada 2.000 personas, ¿sí? Estas enfermedades son aproximadamente 6.000, muchísimos nombres y mucha diversidad de enfermedades. Hay una ley que se reglamenta justamente para la accesibilidad de los pacientes que puedan tener más facilidad para llegar al diagnóstico de este tipo de enfermedades. La lista es larga, pero bueno, se trata de abordar al paciente en forma multidisciplinaria para poder llegar al diagnóstico certero. Vamos a dar una charla que la vamos a dar al equipo de salud de acá de Carlos Paz, del hospital, los diferentes dispensarios también, y vamos a hacerla también destinada a la población general. Vamos a hacer como un resumen general de la patología. Es una patología no tan frecuente, pero que tiene una relativa frecuencia y es una patología que produce una importante discapacidad y tiene varias complicaciones si uno demora un poquito en el diagnóstico y las cosas no se hacen en el momento oportuno. Por eso que es muy importante en esto estar atento, alertar, más que nada tratar de transmitir todo lo que son los conceptos prácticos, ¿sí? Porque, digamos, cómo está descrita la patología técnicamente, por ahí es difícil transmitirlo lo práctico de lo que pasa en nuestro medio, en nuestro ambiente, porque siempre son distintas las condiciones de cada lugar, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos transmitir es al equipo de salud y a todos los que están en la primera línea de trabajo, cuáles son las sospechas, cuándo tenerlo en cuenta, qué hacer, cómo desenvolvernos y cómo trabajar con estos pacientes en forma práctica para hacerlo en el menor tiempo posible. Bueno, pasamos de tema y hablamos del Culturarte, que sabemos que es un ciclo que, se estuvo desarrollando aquí en Villa Carlos Paz, por supuesto, porque fue impulsado por el municipio durante toda la temporada. Este ciclo llegó a su fin, pero están viendo la forma de reconvertirlo para seguir brindando justamente a los carlospacenses y a aquellos que esporádicamente puedan llegar a venir los fines de semana, puedan seguir disfrutando de distintas expresiones artísticas que se van a dar en los distintos lugares de aquí de Villa Carlos Paz. Un final así como se ve, muy lindo, mucha gente, a todo ritmo, ha sido un ciclo muy lindo, todo el verano, bueno, atrás de cámara, vos todos saben que de lunes a lunes, un ciclo que, la intención de este ciclo, desde el municipio, de la intendencia, fue generar raíces culturales más fuertes dentro de la ciudad,
que los vecinos podamos estar todos juntos, compartir entre centros vecinales, comerciantes, la misma MUNI, porque esto fue una articulación muy grande dentro de la MUNI para mover escenarios, para mover toda la parte de iluminaria, sonido, músicos, todos. Es muy importante que tengan en cuenta que todo lo que se hizo son todos artistas de acá, profesores del Departamento de Arte y Movimiento, la Orquesta Sinfónica, del CEM, del Departamento de Teatro y del Risuto. O sea que toda gente que tenemos nosotros hoy brindando clases a nuestros chicos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Así que un ciclo fantástico. Bien, Fer, y fue solamente el comienzo en este ciclo de verano para turistas, para la familia de Carlos Paz, en diferentes barrios de la ciudad, pero que también tiene la intención de continuar durante todo el año. Exactamente, bien lo dijiste, la idea fue esa, de estar en todos los barrios, compartiendo desde el cine en tus barrios, música, danza, bueno, todo lo que se llama cultura, lo hicimos por todos los barrios, pero también en puntos estratégicos, en el centro, en el Parque Estancia La Quinta, en la Costanera, en Sol y Río, bueno, distintos lugares para los turistas también poder compartir con todos. Y Cultura Arte no es el fin, es solamente, como dijiste vos, fin de la temporada, pero nació para quedarse, si Dios quiere, y van a haber presentaciones durante el año que tienen que ver ya con un proyecto educativo que va a estar dentro de todas estas áreas de la Dirección de Cultura. Ahora sí, tiempo del tiempo. Vamos a ver cómo va a estar mañana en Villa Carlos Paz y también en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión. En Carlos Paz, seminublado va a estar el cielo con 19 de mínima y máximas de 28, al igual que en San Antonio de Arredondo. En Vialet Macé, 19 de mínima, máximas de 29. En Villa Parque Siquimán, 19 de mínima, máximas de 28, al igual que en Santa María de Punilla y en La Cumbre. En tanto que en Los Cocos, 15 de mínima, 24 de máxima. En Capilla del Monte, 17 grados de mínima y máximas de 26. En Malagueño, 18 de mínima, máximas de 27. Y en Córdoba Capital, 19 de mínima y máximas de 29. Por supuesto, en todo el valle, con el cielo totalmente seminublado, en esto coincide, y sin probabilidades de precipitaciones. Vamos a ver el extendido para Villa Carlos Paz, cómo va a estar el resto de la semana. Miércoles, con mínimas de 18 y máximas de 29 y totalmente soleado. El jueves, mínimas de 19 y máximas de 29. Y el viernes, mínimas de 19 y máximas de 29. Se mantiene la misma temperatura, aunque pasa de soleado a nublado. Así va a continuar la semana, por lo menos aquí en Villa Carlos Paz. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos, por cierto, por habernos acompañado y no se olviden que los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Que tengan una excelente noche.